que todavía nos han pegado, nos han arrastrado en la pista, nos tienen durmiendo peor que su mascota. Oiga, usted, la humedad es horrible. A veces ya está sentado, tenemos que dormir porque la humedad entra a los pulmones, más que estamos delicados. Después de las 2, 3 de la mañana ya no estamos echados, sino a veces caminando, sentados, porque la humedad nos duele la espalda y nos ha empezado a cerrar la garganta, todo. Y todo eso nos está haciendo daño. Porque nuestros niños a veces a medianoche empiezan a gritar, a llorar, el cáncer es doloroso. No es cosa fácil de superar. Los niños, usted lo puede ver jugando. ¡Pah! Empieza a convulsionar. De un momento menos pensado, se ponen mal. Empiezan a sangrar, empiezan a llorar. Acá, cuando dormimos, es bien duro. A mí, a veces, acá cuando estoy, me duelen mis pies, mis manos, la cabeza. A veces el sol me llega fuerte. Mi corazón a veces se agita. Y a veces no puedo respirar, me falta el oxígeno, a veces me pongo muy nerviosa. Mi hija de 1 año y medio ha sangrado, mi hija de 13 años ha vuelto a sangrar, mi hijo de 15 años empezó a sangrar, mi hija de 17 años está sangrando, mi hijo de 20 años está sangrando, mi esposa está sangrando, falto yo lo bautizando. O sea, estamos muriéndonos en vida, en presencia del Ministerio de Salud. Echado a la pista porque para que haya una solución, pero no, pero lamentablemente nos pegaron los policías, nos patearon, a mi hija le pisó a su pie, a su carita está hinchado, así se tuviera que lucha por nuestros hijos. Un policía me golpeó, primero me pisó el tobillo, segundo alzó su escudo y me pateó donde me echó bastantes aspirados, y me pateó. Eso me golpeó acá, luego me golpeó acá y en la pierna. Sí, nos han atendido, pero nos han dado paracetamol, ibuprofeno y eso nomás. Mi hijo de 20 años tiene la ilusión de estudiar, pero lamentablemente tiene que asumir el rol de papá para que yo pudiera viajar desde Pascua acá a Lima con todos mis medios. A veces me maldigo mismo, porque maldita la hora que vino esta enfermedad en mí. De mí mis hermanos no estudian, y yo tanto quiero que estudien ellos, porque ellos tienen una vida por delante. Ingeniería civil y salvar vidas, y para ayudar a la gente pobre. La verdad, estamos viviendo de la misericordia, del apoyo incondicional de la gente que vive acá en Lima. Nos han traído un poco de frazaditas, colchitas, porque hemos venido así nomás. Hay gentes también que pasaban, miraban por los carros, nos insultaban, vagos, ociosos.